corte, no sé desde cuándo. Así que bueno, os pongo al día. Seguimos aquí en el castillo de Salazar. Vamos a pasarnos lo de la prisión. Grabadora, pero me fastidia un montón los cortes que me está dando, de verdad. Vale, cojo esa hierba. Sea muy allá la Chicago con estos, pero bueno. Follow me. Mátalo. Vale, vamos a ir hacia atrás para guardar y listo. Porque tampoco vamos a continuar mucho más. Tendría que vender unas cuantas cosas. Cinco bajas más, Ashley. Vamos a acabar con todas las palomas. Welcome. Vale.
Got a selection. What are you selling? Is that all? Is that all? Is that all? Is that all? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Ah. Thank you. Venga, que nos faltan solo 39.000 para pillarnos el lanzacohetes de munición infinita, chicos. Tengo 29 espinelas. Pues mira, le voy a vender 28. Is that all? Thank you. What are you buying? Y vamos a comprarle el lanzacohetes. Stranger. Now that's a weapon. El lanzacohetes de munición infinita. Bueno, como estoy vendiendo absolutamente todo conforme lo voy encontrando, no creo yo que me suponga mucho problema. Ahora, el siguiente objetivo sería convertir el cañón de mano en munición infinita. Y ya estaría. Como estamos al principio del castillo de Salazar, bueno, hemos pasado una parte, pero prácticamente al principio, yo creo que vendiendo todo lo que nos dan y consiguiendo así y vendiendo los tesoros, yo creo que sí conseguimos trucar por completo el cañón de mano. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más... 12 más el especial, creo, unos 13. Bueno, yo creo que sí que lo podemos conseguir. Porque además nos quedan muchísimos enemigos por delante, o sea que bien. Y ahora, chicos, pues... ¡a causar destrozos! ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Ja, ja! Para esto no necesitamos el... ¡Pumba! ¡Ja, ja! No necesitamos el rifle semiautomático. ¡Otro! ¡Pumba! Perfecto. Es que es genial. Ahora vamos a guardar. Nos hemos quedado ya con la Striker para el glitch este, pero vamos, que no... no la necesitábamos tampoco. Ahora que me estoy dando cuenta, lo que podía haber hecho con la Striker era haberla vendido, haberme sacado 100.000 por ella y luego haberla comprado más barata. Bueno. Con esto ya tenemos en nuestro poder todas. Nos queda trucar el cañón de mano, que ya os digo yo que no merece la pena, o sea, me parece... así como reflexión de armas, me parece una pasada que nos tengamos que pasar los mercenarios con 5 estrellas en todos los personajes, que son 20 fases y bastante complicadillas. La verdad es que hay que practicar bastante para conseguir los 60.000 puntos, aunque ya os dije que hay gente que consigue bastantes más, depende de las cadenas de muertes que hagáis. Y luego el arma, pues le tenemos aquí, no es nada del otro mundo. Si por lo menos nos lo hubieran dado con munición infinita desde el principio, sin necesidad de mejorarla, vale, te lo compro. Pero así me parece muy mala arma. De hecho, nos han dado la Striker por pasarnos el Separate Ways, ya mejorada al máximo, con una muy buena potencia, una muy buena cadencia, o sea, una ametralladora y encima de munición infinita. ¿Qué más podemos pedir? Y luego, por pasarnos el juego en profesional y en el modo normal, que también te lo dan, os dan el lanzacohetes de munición infinita, que para reventar enemigos fuertes, o sea, genial. Con esto os cargáis a todos los regeneradores, a los de la ametralladora, a todos los jefes, los guerreros, estos de las garras, todos los que os puedan dar problemas. Todos los de los escudos también. El único problema es que el lanzacohetes no tiene mucha cadencia de fuego, es bastante lento y que os puede dañar a vosotros. Y luego este arma, pues bueno, pues no está mal, está bien, pero claro, teniendo el resto de armas ya cogidas, pues este, bueno, un ataque cargado para acabar con todos los enemigos a tu alrededor. La verdad es que es bastante bueno, pero teniendo el lanzacohetes, pues bueno, no sé qué deciros, que es mejor.
Pero bueno, lo tenéis. No necesitáis munición. Vais vendiendo todo lo que nos sirva. Como me veis que estaba haciendo yo, todas las municiones que voy consiguiendo las voy vendiendo. Así no tengo ningún problema de espacios. Y ya está. Y luego aparte, pues todo lo que tenga que ver con las hierbas que nos dan 10.000, pues también las vendemos. Cuando ya hayamos conseguido mejorar el cañón de mano al máximo y le tengamos con munición infinita, pues ya le damos las hierbas amarillas a Ashley y ya está. Y no hay más, chicos. Por mi parte creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar otra vez, que no sé si he guardado. No, no había guardado. Chavales, por mi parte nada más. Desearos que seáis muy felices, que os lo estéis pasando tan bien como yo. De hecho, me lo estoy pasando genial. Recordaros que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritos. Disculpad los cortes, espero lo revisaré. Si no, bueno, pues directamente os pongo las partes en las que he ido consiguiendo las armas infinitas. O bueno, ya veré cómo lo edito. Dar un like al vídeo si os está gustando. Y nada, comentad y activad la campanita. Me apoyáis un montón. Sabéis que los vídeos los hago para divertirme, que no lo hago para ganar likes ni nada por el estilo, porque no tiene sentido. Tengo 7 suscriptores en el canal, no voy a conseguir nada. Y lo hago directamente pues porque a mí me gusta y me divierte, no por otra cosa. Es un canal pues es hecho para mí. ¿Qué os voy a decir? Si vosotros os divertís con él y os gustan los gameplays que estoy haciendo, pues me parece genial. Y nada más, chicos. Desearos de nuevo que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!